A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Las cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revelan que entre enero del 2023 y junio de este año, es decir, el mes pasado, más de 86 mil nicaragüenses obtuvieron la autorización de ingresar a los Estados Unidos a través del programa de parol humanitario. Escuche bien eso, 86 mil. Hasta ahora, de acuerdo a la información oficial publicada hoy, un total de 423.810 ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua han sido beneficiados con el programa del parol, recibiendo la autorización para viajar a Estados Unidos. De este grupo, 93.325 son nicaragüenses. Los que han solicitado, escuche bien, han entrado más de 86.000, pero han solicitado 93.325 nicaragüenses el parol, 106.757 cubanos, 205.026 haitianos y 118.706 venezolanos. Les repito nuevamente, del total de 93.325 que han solicitado entrar con parol a los Estados Unidos, ya un total de 86.101 han llegado a este país. En el caso de Cuba, los que han llegado a este país son 104.130, mientras que Haití y Venezuela se reparten 194.027 Haití y 110.541 Venezuela. Entre las cuatro nacionalidades que reciben el programa del parol, los nicaragüenses somos los que menos ingresamos, contrario a los haitianos que son los que encabezan la lista de 194.027. ¿Qué les parece? Ya han llegado entonces, doña Díquel, 86.101 connacionales con el programa de parol humanitario. Bárbaro, cantidad de gente la que ha llegado. Antes de seguir, quiero invitarlos a que disfruten siempre del sabor delicioso de la comida de nuestro país, solicitando los servicios de nacatamalnica.com. Nacatamal Nica, usted lo encuentra marcando el 786-488-5553. Sí, señor. O vaya al banner que tiene aquí abajo y ahí tiene el código QR con la cámara de su teléfono, lo lleva hasta el menú. Y usted comience a ver toda esa variedad de comidas, de servicios, de platillos, de bocadillos, cosas deliciosas que solamente en Nicaragua se hacen. Usted quiere indio viejo, con un madurito frito. ¿Qué le parece? O quiere un arroz aguado,
bárbaro. Quiere comerse una sopita de mondongo, también se la mandan en Nacatamal Nica. 3 días hábiles, usted marque el teléfono y por favor, no deje de saborear la comida nicaragüense y los productos nicaragüenses que le llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos y en Canadá, gracias a los servicios que le ofrece nacatamalnica.com. Se ha confirmado, por otro lado, en otra noticia, se ha confirmado que Francisco Orlando Talavera Siles, un general de brigada en retiro del ejército sandinista, se encuentra secuestrado también por la dictadura y está en la celda del Chipote. Sí, esta es la persona, ¿verdad?, que se encuentra secuestrada. De nuevo, general de brigada en retiro y hermano de Telémaco Talavera Siles. Escuche bien esto, porque la dictadura se sigue comiendo a sus hijos. La dictadura se sigue comiendo a sus hijos y no hay nada que detenga este proceso de persecución a lo interno de la misma mafia sandinista. Se dice que es por temas de corrupción y que está vinculado el tema de corrupción a las acusaciones en contra del ex tesorero general de la dictadura, Juan José Montoya, quien fue llevado al Chipote, se acuerdan ustedes, a finales de abril, por presuntas actividades de corrupción que no fueron autorizadas por la cúpula que encabezan Ortega y Murillo. Y entonces, en el proceso de la limpia que están haciendo supuestamente, este general en retiro, Francisco Orlando Talavera Siles, se encuentra también en Chipotado. La dictadura, les repito, se sigue comiendo a sus hijos. Y a propósito de generales, hay otro movimiento al interno de la dictadura, y es que Daniel Ortega destituyó como ministra asesora para políticas y asuntos internacionales a Marta Elena Ruiz Sevilla, que antes fue ministra de Defensa hasta que Ortega decidió que el Ministerio de Defensa no servía para nada y que quería desaparecerlo. La destitución se hizo oficial en el diario La Gaceta a través del acuerdo que firmó Ortega. Esta es Marta Elena Ruiz Sevilla, que, dicho sea de paso, es esposa del jefe del Estado Mayor del Ejército Sandinista, el sancionado general Bayardo Rodríguez. Es decir, hay una serie de movimientos a lo interno de esa mafia que solamente Ortega y Murillo sabe para dónde van. Pero lo que no se puede negar de ninguna manera es que esto sí está generando, quieras o no, malestares, contradicciones, mentadas de madre, rabietas y demás dentro de la mafia sandinista. Hay que decirlo de esta manera porque pareciera ser que por mucho tiempo ha habido gente que ha estado procurando buscar, si no es el momento para huir, pues escapar porque a lo mejor se vio involucrada en asuntos que no estaban autorizados por la dictadura y particularmente por la pareja dictatorial de los Ortega Murillo. Pero cuando a mí me hablan de esta última situación, de la lucha contra la corrupción, a mí hasta me da risa, pues. Porque nadie puede creerle a esta dictadura corrupta que lucha contra la corrupción. ¿Ustedes creen eso? Yo no les creo. Simplemente porque los que encabezan a la dictadura son los más corruptos y podridos que hay. Han destruido todititititos los cimientos de la institucionalidad del país. Absolutamente todos. No hay ninguno que se salve. Ninguno. Entonces, cuando me dicen a mí que es lucha contra la corrupción, me provoca gracia. Pero bueno, entonces, el hermano de Telémaco Talavera está también enchipotado y Ortega saca del cargo de ministra de asesora para políticas de asuntos internacionales a Marta Elena Ruiz, que fue ministra de Defensa y que es la esposa del jefe del Estado Mayor del Ejército Sandinista,
el sancionado general Bayardo Rodríguez. Más o menos así andan los últimos movimientos a lo interno del régimen criminal de Ortega y Murillo. La campaña, por otro lado, la campaña del CPJ, del Comité de Protección de Periodistas Internacionales, sigue a favor de Víctor Ticay. Veamos. O jornalista Víctor Ticay foi preso na Nicarágua no dia 6 de abril de 2023 por fazer um vídeo de uma procissão de Páscoa e compartilhar as imagens nas redes sociais do seu veículo, o La Portada. Víctor Ticay es un periodista de Nanaimo, al sur de Nicaragua, con más de 7 años de experiencia. En Nicaragua, las procesiones religiosas han sido prohibidas por el régimen de Daniel Ortega. A Víctor lo acusaron de conspiración y difusión de noticias falsas y lo condenaron a 8 años de cárcel. Víctor está cumpliendo una condena injusta en el sistema penitenciario de Nicaragua, Jorge Salazar, conocido como La Modelo. Exigimos libertad para Víctor Ticay y expresamos a nuestra solidaridad a los jornalistas nicaragüenses. Víctor Ticay no debería estar preso por ejercer su labor. Libertad ya. 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 Es la campaña que mantiene el Comité de Protección para Periodistas, que busca y que presiona para que Víctor Ticay, nuestro colega nicaragüense, sea liberado. Hoy, por otro lado, se conoció que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe sobre el clima de inversión en Nicaragua para el año 2024, destacando un entorno altamente riesgoso bajo el régimen del tándem siniestro Ortega y Murillo. Veamos el resumen ejecutivo que el Departamento de Estado compartió más temprano. Dice lo siguiente, este es el resumen ejecutivo, es un documento bastante extenso, pero en detalle indica que, señala que las inversiones en Nicaragua deben considerarse antes de pensar en ello. Los inversores deberían de ser extremadamente cautelosos a la hora de invertir en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que sigue suspendiendo los derechos civiles, violando la Constitución, deteniendo a presos políticos, confiscando propiedad privada y haciendo caso omiso del Estado de Derecho, lo que crea un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos para la reputación y la regulación arbitraria. Tras cometer un fraude electoral generalizado y encarcelar a opositores, el régimen de Ortega y Murillo consiguió un cuarto mandato presidencial consecutivo en noviembre de 2021. El régimen ha revocado el registro legal y expropiado los activos de más de 3.600 organizaciones sin fines de lucro, entre los grupos de defensa del medio ambiente, universidades privadas, la principal escuela de posgrado en administración de empresas del país, organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y las organizaciones que brindan atención dental y sanitaria gratuita a niños empobrecidos, aparentemente por estar en alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En febrero de 2023, poco después de expulsar a más de 200 presos políticos a Estados Unidos, el régimen despojó a los expresos de su ciudadanía nicaragüense, los eliminó del registro civil y congeló su cuenta bancaria y confiscó sus propiedades. En 2023, el régimen aumentó la represión contra el sector privado nicaragüense, provocando el registro legal y expropiando los activos de 19 de las principales cámaras empresariales del país. Las cámaras habían desempeñado durante décadas un papel crucial en el sector privado de Nicaragua como defensoras de la comunidad empresarial y de las políticas comerciales. Ahora las empresas individuales deben relacionarse directamente con el gobierno autoritario de Nicaragua, a menudo con un mayor coste para las empresas y desde una posición negociadora más débil. En 2020, la Asamblea aprobó 6 leyes represivas que alarman a los inversores. Algunas de las más preocupantes incluyen una ley de agentes extranjeros que exige a las organizaciones y personas que informen sobre la asistencia extranjera que de cualquier persona o una financiación extranjera se postule para un cargo público,
y una ley de protección al consumidor que podría impedir a las instituciones financieras que tomen decisiones independientes sobre si prestar servicio a los clientes financieros, incluidas las entidades sancionadas por la OFAC. Las autoridades fiscales han confiscado propiedades tras sus fracturas fiscales y supuestamente arbitrarias y han encarcelado a personas sin el debido proceso y hasta que se negociaron y se pagaron los impuestos. Las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras perjudican a las empresas que utilizan los productos importados. Nicaragua incrementó aún más su control sobre los espacios cívicos en 2024. El Ministerio del Interior, la autoridad, le dio al Ministerio del Interior la autoridad para autorizar y controlar y monitorear todos los eventos públicos artísticos. La norma advierte contra las referencias políticas y autoriza al Ministerio del Interior a emitir sanciones por incumplimiento, pero no especifica qué acción se considera una infracción. En respuesta al autoritarismo cada vez más profundo del régimen, casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y la mayor parte del financiamiento externo se reducirá en el 2025. La profundización de la Asociación de la República China ha dado lugar a promesas de inversión, pero hasta la fecha no ha producido préstamos significativos. A pesar de la represión y la creciente pobreza, Nicaragua sigue mostrando fundamentos macroeconómicos estables, con un récord de 5,000 millones de dólares en reservas extranjeras, una carga de deuda sostenible y un sector bancario bien capitalizado. Los pronósticos independientes predicen que la economía nicaragüense de 17,000 millones de dólares crecerá alrededor de 3,5% en el 2024. La inflación disminuyó el 6% interanual en diciembre del 2023. El precio de la canasta de bienes y servicios de consumo, una medida clave del impacto de la inflación en la población, aumenta a un máximo histórico de $540 por mes en diciembre del 2023, más del doble del salario mínimo de $240. El sector formal todavía tiene 120 mil empleos menos que en su pico del 2017 y las familias nicaragüenses ahora ganan un 20% menos en promedio en términos reales en relación al 2017. Tras una ola sin precedentes de cientos de miles de migrantes nicaragüenses que emigraron a Estados Unidos entre el 2022 y el 2023, las remesas aumentaron a un nuevo récord de 4.700 millones de dólares en el 2023, es decir, el 30% del PIB de Nicaragua, impulsando el gasto de consumo local y generando importantes ingresos fiscales para el gobierno. La economía de Nicaragua, dice el informe, aún tiene un potencial significativo crecimiento si se logra restablecer la confianza de los inversionistas mediante el fortalecimiento de las instituciones y la mejora del Estado de Derecho. También señala los activos que incluyen recursos naturales, un sector agrícola bien desarrollado y fácil y de fácil acceso a las principales rutas de navegación. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, es la fuente del 30% de las importaciones y el destino del 55% de las exportaciones del país. Eso es lo que dice el resumen ejecutivo de un largo, largo documento que dio a conocer hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto en términos concretos? Son repercusiones serias. ¿Por qué? Porque ese ambiente que ustedes leen ahí es un ambiente absolutamente hostil para cualquiera que quiera invertir en Nicaragua. Ese ambiente hostil desinfla cualquier posibilidad de querer poner dinero en nuestro país porque simplemente no existe seguridad de que sea un paso por el cual se va a responder desde el punto de vista de Estado a cualquiera que decida que Nicaragua es el destino de su plata. La publicación también es una alerta por eso, entonces es un detente, es un hey, suave. Si pensás en Nicaragua, si estás pensando en Nicaragua, que sea más de una vez, porque las cosas no están nada serias. Ahí están, por el contrario, la ley se estruja como papel y se tira a la basura, los derechos humanos son aplastados, la extorsión y la corrupción está a la vista. Ojo, no te metas ahí porque vas a salir perdiendo. Como dice el documento,
Estados Unidos representa el 55% del mercado de las exportaciones de nuestro país. Y si de Estados Unidos te están diciendo que la pensés para invertir, pues entonces más o menos saca la cuenta de por dónde pueden andar las cosas si de repente esta nación dice, ¿sabes qué? Es demasiado hostil lo que está pasando en Nicaragua y es mejor que no sigamos comprándole. Porque realmente la inversión está ayudándole a la dictadura a sostenerse en el poder. Siguen nuestros inversionistas estadounidenses siendo afectados porque más de uno ha sido afectado. Dentro de todas las confiscaciones que se han dado, ya hay más de uno afectado. También es una clara señal de que en Nicaragua no existe Estado de Derecho y que los derechos de los inversionistas valen nada, absolutamente nada. Y un énfasis que se hace muy particular es en el tema de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a invertir en un país, lo primero que pensás es ¿dónde va a estar mi nave de trabajo? ¿A dónde voy a instalarme? ¿Cuáles van a ser mis espacios en ese territorio para yo proyectarme y que esta inversión tenga réditos y que funcione? No hay garantía de ello. Entonces, cuando vos miras que hay confiscaciones, así, de un momento a otro, de la noche a la mañana, se ordena sin ningún proceso judicial o con un proceso judicial absolutamente alterado. Cuando vos miras que hay invasión de tierras y que la dictadura más bien defiende a los que invaden la tierra, pues entonces también estarías más que loco si crees que lo que tenés que hacer es invertir en Nicaragua. Y el hecho de que el registro público ya no sea público porque Ortega se apropió de él. O sea, quien quiere ver el registro público mercantil en Nicaragua, ¿verdad?, de la propiedad privada y mercantil, tiene que pedirle permiso a la Wendy Morales, que le tiene que pedir permiso a Daniel Ortega para si te, a ver si te dice a vos, ok, vení a ver quiénes son los socios de esta empresa o vení a ver quiénes son los dueños de esta propiedad. Entonces, todo eso lo que hace es espantar al inversionista. Dígame, Michael. Bueno, y el mejor caso es este caso de una demanda de 650 millones de una empresa estadounidense relacionada con la venta de café, y que la dictadura, en lugar de aceptar que ha cometido delitos, más bien comienza a fabricarle delitos a quien lo está acusando, tratando de justificar, como siempre lo hace, ¿no?, victimizándose frente a lo que es una arbitrariedad y un robo. Y además de eso, en todo el informe se habla de la corrupción que es rampante, que es escandalosa en todos los estratos del Estado. La violación a los derechos internacionales, a los convenios internacionales sobre temas relacionados con el comercio, la extorsión a los empresarios, la ley la ley de justicia tributaria y esto, que lo que ha hecho es una reforma fiscal que asfixia al sector privado. Las 6 leyes que aprobaron para perseguir a los opositores también alcanza a los inversionistas. Entonces, lo que te dice el Departamento de Estado de Estados Unidos es un Estado mafioso, en donde hay una corrupción brutal, en donde no hay ninguna garantía por la propiedad privada ni respeto al Estado de Derecho, en donde no hay garantías de que las leyes se van a aplicar de conformidad con lo que está escrito, sino que se aplican de conformidad con lo que los tiranos ordenan. Y en medio de todo esto están los negocios en los que están metidos los chihuines, y por tanto, cuando se encuentran con algo que les gusta, agarran al inversionista, le pegan una patada en el trasero, lo mandan al carajo y se quedan con el negocio, porque a ellos les gustó el negocio y se quedan con él. Es así. En resumen, esa es la fotografía que ha realizado el Departamento de Estado sobre el ambiente que hay en Nicaragua en el 2024, y dice, ¿sabe qué? Si va a hacer algo en Nicaragua, sea sumamente cauteloso. Es como cuando te dicen, si yo fuera vos, no lo hago. Si yo fuera vos, no voy ahí. Porque definitivamente vas a salir perdiendo. Vas a salir perdiendo, es la verdad. Así que, en resumen, es lo que dice este informe del Departamento de Estado publicado hoy. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes está esperando que usted marque su teléfono para
ayudarle a resolver su problema legal migratorio, 305-221-6433 es el teléfono, o escríbale a oviedoimmigration@gmail.com. Tiene experiencia para ayudarle a resolver su problema y no se preocupe, porque de su mano usted va a encontrar la salida y los puntos para resolver la situación. También puede dirigirse al 8370 West Flagler Street, acá en Miami, en la suite número 108. Ahí está el equipo del doctor Oviedo Reyes. Asilo, refugio, tramitación para residencia, para ciudadanía, reunificación familiar, permiso de trabajo, representación ante una autoridad migratoria. Todo esto lo encuentra en el despacho del doctor Alfonso Oviedo Reyes. Llámele y agárrese de su mano, porque si no son ellos los que le ayudan a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Hoy es 17 de julio. Un día como hoy, en 1979, Anastasio Somoza de Baile salió de nuestro país. El dictador que había, con su familia, había mantenido su pie al frente del poder. No, hoy un día como hoy se fue. Sí, pero él se fue efectivamente un día como hoy. Renunció el 16, el 17, y aquí está la carta, ¿verdad?, donde le dice al Congreso que he consultado los gobiernos que verdaderamente tienen interés en pacificar al país. He decidido acatar la disposición de la OEA y por este medio renuncio a la presidencia a la cual fui electo popularmente. Mi renuncia es irrevocable. He luchado contra el comunismo y creo que cuando salgan las verdades nos darán la razón en la historia. Y ahí se nota la firma de Somoza, que, como les digo, salió un día como hoy de Nicaragua en un avión hacia los Estados Unidos en 1979. Aquí están parte de los titulares de los medios de comunicación. La prensa libre decía: y cayó el tirano. Terminaron 42 años de tiranía somocista, dice el titular de prensa libre. Aquí está foto icónica, una foto que le dio la vuelta al mundo y que se ha mantenido en la historia de una revolución que después resultó ser una estafa. Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero un día como hoy, Somoza cayó y fue al exilio, dice el Universo, allá en Ecuador. Mandatario encargado, dice, completará periodo, ¿verdad? La lucha continúa en varios frentes del país, indicaban el 18 de julio de 1979. Somoza en Paraguay, se fue para Paraguay porque en Estados Unidos, ya estando en Estados Unidos, Jimmy Carter no le cumplió lo que le había prometido, dice Somoza en su libro Nicaragua traicionada. Y entonces solamente Stroessner, el dictador paraguayo, fue el que le abrió la puerta para que llegara a su país. Los dictadores siempre terminan, siempre terminan. Quiero presentarles, y he pedido el permiso a mi colega Jennifer Ortiz, para presentarle este trabajo que es extraordinario. Ella estuvo en Paraguay hace poco, en la cobertura de la Asamblea General de la OEA. Y como toda periodista que le gusta la historia, se fue a caminar por las calles de Paraguay y ver el lugar en el que una bazuca que impactó, un proyectil de bazuca que impactó contra el vehículo en el que se trasladaba Somoza. Ella quiso llegar a ese lugar y tratar de recrear aquel momento del 17 de septiembre de 1980. Es importante la historia. No, claro, la historia. Es importante que la, me dice Nadie, que es importante que la historia la sepamos todos. Y no solamente la historia que ha contado el lado de la dictadura, los sandinistas, que siempre romantizaron, ¿verdad? Y que nos vendieron las cosas a como quisieron, ¿verdad? Y digo esto porque es una realidad. La historia hay que verla de todos los ángulos. Y este trabajo de Jennifer tiene diferentes versiones que creo que son importantes que las tengamos para recordar lo que pasó un día como hoy en 1979. Por favor, les pido, ¿verdad?, que disfruten de este
trabajo que es una pieza de gran calidad de nuestra colega Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga. Dos países convergieron en algún momento de su historia a través de un hombre. Y aunque los recuerdos parecen haberse diluido con el tiempo, es innegable que las huellas que dejó la estadía y muerte del dictador Anastasio Somoza de Baile en Paraguay aún están vivas. La principal herencia de Somoza a este país es la desconfianza social y unas profundas heridas que tras su asesinato dejaron la persecución y la violencia que sobrevinieron en contra de la población por parte de la Guardia Militar de Alfredo Stroessner, el dictador de ese país, convertido en el protector del exiliado exmandatario nicaragüense. Recorrí el último trayecto que vieron los ojos de Anastasio Somoza de Baile. Es imposible pasar por aquí y no cuestionarse qué ocurrió en nuestra abatida Nicaragua para que no hayamos aprendido de esta experiencia y tengamos que repetirla 45 años después. Hice este recorrido con Mónica Subcenteno. De herencia nicaragüense y paraguaya, le cautivó esta historia, la investigó detalladamente y la convirtió en este libro, Somoza en Paraguay. A través de ella y de otros personajes, vamos a contarles cómo este hombre controversial vivió sus agitados días en el poder, cómo se acomodó en su inesperado exilio en un país insospechado y cómo se fraguó y ejecutó su final. Pero también trataremos de recoger reflexiones de este capítulo de nuestra historia y lo que tiene que decirnos en el contexto que hoy vivimos. Esta imagen es icónica. Representa la salida de Somoza de Nicaragua. Ocurrió el 17 de julio de 1979, luego que el dictador publicara esta carta. He decidido acatar la disposición de la Organización de Estados Americanos y por este medio renuncio a la presidencia a la cual fui electo popularmente. Mi renuncia es irrevocable. He luchado contra el comunismo y creo que cuando salgan las verdades me darán la razón en la historia. Somoza dejó en el poder a Francisco Urcullo Maliaños, presidente del Congreso y su amigo íntimo, pero este apenas duró unas horas en el puesto. Son famosas las imágenes históricas de una multitud que celebra y una comitiva de líderes de la guerrilla sandinista que entraban al centro de la capital a tomar el poder. El 17 de julio de 1979, el pueblo celebró. Todos veíamos, aún con el avance ya de las fuerzas de la revolución en ese momento en diferentes ciudades, lo que parecía imposible, que Somoza había partido de Nicaragua. Y escuchábamos los gritos, las celebraciones, había alegría. Somoza pasó horas en el aeropuerto internacional, con los motores encendidos, con todo su gabinete, con todo lo que lo rodearon. No quería salir de Nicaragua y todos nerviosos le decían: general, podemos escuchar las balas. Al escuchar el relato de Aníbal Toruño, me pregunto qué pasaba por la mente de Somoza la madrugada de ese martes. Cómo su familia, aferrada al poder por 45 años, entendió que finalmente había llegado la hora de partir. Cómo vivieron sus últimos momentos en Nicaragua. El diario El País de España reportó la huida de Somoza. Una parte de esa nota informativa dice: junto a Anastasio Somoza viajaban su hijo, el teniente coronel Somoza Portocarrero, su hermano José, jefe director de la Guardia Nacional, y una cuarta persona no identificada. En el avión de la NICA viajaron dos féretros que contenían los restos del fundador de la dinastía somocista y de su hijo mayor Luis, que también ocupó la presidencia. Uno de los aviones hizo una pasada alrededor del aeropuerto y luego, en breves intervalos,
despegaron los otros 5. Este diario también reportaba que mientras los aviones huían, los combates aún continuaban entre los guerrilleros sandinistas y reductos de la Guardia Nacional en algunos barrios de Managua y otros departamentos del país. Muchos hemos escuchado la versión del sandinismo, pero Somoza también contó la suya. Su libro, Nicaragua traicionada, relata por qué supuestamente ese avión tardó tanto en despegar. Según él, su hijo, Anastasio Somoza Portocarrero, comandante de las tropas de élite de la Guardia Nacional, conocidas como la EBI, se rehusaba a dejar solos a sus hombres. Tuvimos una discusión muy acalorada sobre ese punto. Si él se hubiera quedado, lo hubieran matado, relató Somoza. En su libro, el dictador cuenta que la carta de renuncia la llevó por 17 días en su bolsillo, escrita a mano de su propio puño y letra. Estaba esperando un buen acuerdo con Estados Unidos para finalmente dejar el poder. Un día antes de su huida, el 16 de julio, recibió la propuesta conveniente, pero ya todo estaba preparado desde hace semanas atrás, al punto de que, según su versión, durante 10 días seguidos, un Convair 880 voló de Miami a Managua y esperó allí. Cada uno de esos días regresó a Miami para volver a Managua al día siguiente. Ese Convair representaba la salida del país del Congreso. Era la petición que sus diputados le habían hecho cuando les comunicó su decisión de renunciar. Pero, ¿qué llevó a Somoza a interponer esa renuncia? A los Estados Unidos, el dictador le pedía protección para él, su familia y su fortuna, así como garantías de que la Guardia Nacional seguiría siendo el órgano de seguridad clave del país. Y se lo concedieron, dice él. El embajador norteamericano vino a mi oficina y me dijo que ya estaban hechos los arreglos para que yo y mi familia nos fuéramos para los Estados Unidos. Y que cuando yo me fuera, los Estados Unidos tratarían de mantener intacta a la Guardia Nacional y prestaría especial atención a los miembros del Partido Liberal. Me dijo que los Estados Unidos me extenderían una visa y que podría tener fácilmente la residencia porque la señora Somoza era ciudadana norteamericana. Además, agregó que los Estados Unidos me darían tratamiento de jefe de Estado y me facilitarían un cuerpo de seguridad para custodiarme. Con esa promesa, la familia que por casi medio siglo tuvo el control de Nicaragua y el poderío económico se fue del país. Pero ese momento del avión huyendo de Managua, que es el que por lo general se cuenta, fue solo el final de una cadena de acontecimientos turbulentos que empezaron 2 años antes para el dictador. Las cosas se le complicaron a partir de 1977, luego de haber sufrido un infarto. Las guerrillas sandinistas, iniciadas a finales de los años 60, atacaban con más fuerza diferentes puntos estratégicos y la comunidad internacional empezaba a darle la espalda. Hablé con Álvaro Somoza Urcullo, sobrino del dictador, aunque él dice que no lo era y más bien insiste en asegurar que fue un gobierno con aires autoritarios. Así relata que fueron los momentos finales de la estancia en el poder de su tío. Con todos los reveses que se le vinieron encima, ¿verdad? La toma del Palacio Nacional, la muerte del doctor Chamorro, el movimiento que comenzaron los 12, más estar lidiando con la guerrilla por todo el, más las negociaciones, o sea, este hombre vivía, yo creo que trabajaba no menos de 16 a 18 horas al día. Además de esos acontecimientos, la muerte de Bill Stewart, periodista estadounidense a manos de la Guardia Nacional, también aceleraron el retiro del respaldo estadounidense a Somoza. Aunque desde hace mucho tiempo atrás, este había perdido la bendición norteamericana. El presidente Carter había boicoteado totalmente el gobierno, le cerró todas las líneas de crédito, le cerró el suministro militar, no tenían gasolina para los aviones y helicópteros, no tenían tiros, estaban
en la última. Somoza hace una conferencia de prensa denunciando que las guerrillas sandinistas se refugian en Costa Rica y que desde ahí hacen intrusiones a territorio nicaragüense para atacar, con armas que son proveídas por Cuba y transportadas por varios países centroamericanos que guardan silencio, y pide al gobierno de Estados Unidos intervenir, pero su petición no recibe respuesta. Mi gobierno denuncia este acto de agresión por parte del gobierno de Costa Rica, por la negligencia que ellos han tenido y por la burla que le han hecho a la Organización de Estados Americanos. Haber perdido el respaldo de Estados Unidos no era cosa menor para Somoza. Fue ese país el que instaló a su padre, el fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, en el poder, y el que sentó las bases de la Guardia Nacional que con manos de hierro lo sostenía en la presidencia. La versión de Somoza en Nicaragua traicionada dice que el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, había reunido a un grupo de países aliados, entre los que estaban Venezuela, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, y empezaron una embestida en su contra en el seno de la OEA. Una comisión de observación llegó a Nicaragua y sus informes fueron fulminantes para Somoza. A mediados del 78, los combates intensos y frecuentes, los atentados ejecutados por las guerrillas sandinistas y las acciones de estos países, que además hacían lo suyo de forma bilateral, tenían a Somoza desgastado. Y no solo eso, con miedo. Somoza relata que en una ocasión, Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela, país que entonces tenía una enorme influencia en Latinoamérica y una estrecha relación con Estados Unidos, lo citó a una isla clandestina para exigirle su renuncia. Su equipo de asesores le pedían no ir porque temían que lo mataran, un temor que él también sentía, según relata en ese libro. Además, tras la toma del Palacio Nacional, Somoza reconoce en su libro que se siente impotente y en paranoia. No sabe en qué momento ni qué objetivo pueden atacar los sandinistas. No tenían líneas de crédito abiertas para equipar a la Guardia porque Estados Unidos les había cerrado todo, incluso los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, y no tenían municiones para seguir enfrentándose con los guerrilleros. Lo que según él fue lo más difícil, porque asegura que de haber logrado eso podrían haberse defendido y seguramente ganado. Somoza dice que hacía de todo para congraciarse con Estados Unidos y retomar su bendición. Incluso llegó a rogarles. En ese afán de volver a la protección norteamericana, asegura que liberaba guerrilleros, que dejaba salir a opositores a reuniones internacionales para que se quejaran de su gobierno o para que gestionaran acciones en su contra. Y también permitía a la iglesia servir de mediadora entre los bandos opuestos y que accedía a las demandas de diferentes países. Expresa que por estas razones, supuestamente, Carlos Andrés Pérez le habría dicho lo siguiente: su problema es que usted no tiene una dictadura, sino una dicta blanda. Los dictadores flojos no pueden hacer un buen trabajo en América Latina. Los únicos dictadores con éxito aquí son los de mano dura. Más adelante en su libro, Somoza lamenta no haber seguido ese consejo. Aunque la historia, como sabemos, documenta graves violaciones a los derechos humanos, así como a la libertad de expresión y de prensa durante su régimen. Poco antes de que las cosas se pusieran tan turbias, la viuda de Luis Somoza, hermano del dictador, estaba preocupada por el panorama desfavorable que se le presentaba a su cuñado y mandó a su hijo Álvaro a reunirse con él para pedirle que renunciara y que salvaran todo lo que pudieran. Pero según el emisario, aunque Somoza estaba claro que su final se avecinaba, la decisión no dependía solo de él. Tío, le digo, no nos van a joder a usted y a mí, que somos los que estamos aquí. Bueno, y estaba Tachito, pues, mi primo. Mira, hijo, yo estoy que rasco por irme de esto. El que menos quiere estar aquí soy yo, pero estoy comprometido, no tengo libertad total. Están los
liberales del partido, está el ejército. Internamente yo tengo presiones de todos lados y tengo que asegurarme que si me voy, tengo que irme sin causar un desastre en Nicaragua. Pero las cosas fueron a peor y Jimmy Carter estaba cada vez más decidido a sacar a Somoza. Le había mandado una carta y a varios representantes para pedirle que renunciara de inmediato. Semanas antes de aquel viaje hacia su exilio, el dictador ya estaba decidido a dejar el poder. El golpe final lo asestó la resolución de la Organización de Estados Americanos emitida el 23 de junio de 1979, que en pocas palabras exigía su salida exprés, así como la ejecución de un plan de pacificación, la garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses y la realización de elecciones libres. En sus últimos intentos por quedarse en el poder, Somoza pasó mucho tiempo negociando acuerdos con las guerrillas, pero ninguno le era conveniente. Al final, le llegó la propuesta gringa que aceptó. Pero horas después de haber aterrizado en tierras estadounidenses, Somoza se dio cuenta que ese acuerdo no sería cumplido. Estados Unidos lo expulsó del país, lo mismo que hizo Guatemala y otros países más. El dictador quedó varado en Bahamas, esperando respuestas de asilo de algún gobierno. Y finalmente, en esa búsqueda, Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo, le dice sí, venite a Paraguay, y él mismo le envió a Somoza y al equipo que lo acompañaba, las personas que acompañaban a Somoza, le envió un avión de la línea aérea paraguaya, y es ahí donde Somoza llegó a Paraguay. Una de las primeras cosas que hizo Somoza al llegar a Paraguay fue ofrecer una conferencia de prensa. Ahí denunció un boicot en su contra. Los comandantes militares que fueron entrenados en Cuba son los que manejan las armas ahora en Nicaragua. Pienso que Nicaragua, de no cumplirse la resolución de la Organización de Estados Americanos, serán responsables los 17 países que votaron en contra de nosotros de haber entronizado en Nicaragua el comunismo, y yo predigo que llegará hasta la frontera de los Estados Unidos. Somoza pedía especialmente el cumplimiento de uno de los puntos de la resolución de la Organización de Estados Americanos, porque ya no estaba dispuesto a quedarse exiliado tras lo que consideró una traición de Estados Unidos. Es por la forma en que lo trató el gobierno norteamericano que Somoza tituló a su libro Nicaragua traicionada, porque acusaba a Jimmy Carter de haber fallado a los acuerdos que habían alcanzado y también de haber permitido que el comunismo se instalara en Nicaragua. Yo hice lo que ellos ordenaron, saqué el somocismo de Nicaragua, y yo tengo la fuerza moral de pedirle a los Estados Americanos que cumplan con la resolución. Y quiero ya pronto elecciones libres en Nicaragua, para nosotros medirnos también. Mucha atención a estas declaraciones, porque aunque en ese momento no lo sabía, fueron estas palabras las que marcaron el final de Somoza. Más tarde hablaremos de eso, pero por ahora regresemos a esta imagen. Mientras una multitud celebraba la huida de Somoza en Managua, la otrora poderosa familia empezaba a asimilar aquel trago amargo. Para nosotros fue un shock el tener que caminar por ese sendero. Era algo espantoso. No poder irme a acostar a mi cama, a mi cuarto, a mi casa, donde tenía las fotos de mi papá, de mi familia, etc. Eso fue horrible. Álvaro Somoza dice que al menos su familia, los emparentados con los Urcullo, ya tenían algunas inversiones, sobre todo ganaderas, en Estados Unidos, y que eso les ayudó a reconstruirse económicamente en el exilio. Sin embargo, recordemos que la salida de Somoza de baile no fue tan intempestiva como se ha contado, y había preparado muchas cosas antes de huir del país. Los reportes indican que se vaciaron las arcas del Estado. El caos del momento no permite conocer esto a ciencia cierta.
sumado a que a su ingreso el Frente Sandinista, como todos sabemos, también hizo lo suyo, saqueando y tomándose pertenencias y propiedades varias. Hablé con un ex policía paraguayo, ya retirado. Con temor me contó fuera de cámaras que ellos vieron a los acompañantes de Somoza bajar cajas de dinero y de oro de varios aviones que los llevaron al Paraguay. Y es una leyenda urbana que muchas de esas cajas se encuentran escondidas en algún lugar del Chaco paraguayo. Pero son solo eso, rumores, especulaciones, como los que dejan este tipo de personas cuando llegan a un país a irrumpir la cotidianidad y remover los cimientos sociales. Somoza llegó a Paraguay con Tínora Sampson, su amante de años y ostentadora de un enorme poder. Ahí, de pronto, se convirtieron en el centro de atención del país. Un dictador derrocado, exhibiendo una lujosa vida, mansiones, fiestas extravagantes y autos blindados de última edición, que pronto empezaron a incomodar también al círculo de poder del dictador de ese país, Alfredo Stroessner, quien le había ofrecido su protección, según se dice, a cambio de favores económicos. Otras costumbres de Anastasio Somoza de baile también causaron incomodidad y revuelo en Paraguay. Uno de los primeros episodios que causó Somoza aquí fue por causa de una mujer que era la comprometida o la novia del hijo de un general de alto rango acá en Paraguay. Y Somoza la empezó a coquetear, ¿verdad? Y en ese interín, hubo una pequeña molestia, ¿verdad? Además de que el gobierno también, o las personas allegadas al gobierno, poco entendían cuál iba a ser la situación de él. Y no entendían el rol de Somoza en Paraguay porque se supone que era un asilado, despreciado por otros países del mundo, por lo que se esperaba que quisiera solamente esconderse. Pero no era lo que sucedía. Llamaba la atención de la prensa, de la gente y de los militares de Stroessner. Las mayores incomodidades radicaron en las inversiones que de pronto empezó a realizar en diferentes áreas como ganadería, agricultura y energía. Muchas de esas inversiones pasaban por operaciones irregulares. Adquirió tierras, eran tierras mal habidas, tierras que le pertenecían a la reforma agraria de los campesinos e indígenas paraguayos, y que él y otros políticos paraguayos adquirieron de manera legal y ilegal, siempre digo yo, ¿verdad? Porque legal porque él las pagó, ilegal porque no eran destinadas para estas personas. El libro Archivos Secretos de la Policía de Stroessner, escrito por Alfredo Boya Paz y Miriam González, describe a Somoza de la siguiente manera. El ex dictador de Nicaragua era corrupto, despótico y sin poder. La ostentosa presencia de Somoza y su séquito fueron sentidos de modo ruidoso en lugares públicos de Asunción. Pero en medio de esas inversiones que empezaba en Paraguay, Somoza sigue su vida política. Decía que se había comprobado la naturaleza comunista de la Junta de Gobierno. Acusaba la detención de miles de nicaragüenses por su militancia somocista y reclamaba a Estados Unidos por haberles facilitado 75 millones de dólares a los sandinistas para supuestamente pacificar y reconstruir al país. Pero sobre todo, dijo que rearmaría grupos remanentes de la Guardia Nacional para ir a retomar el poder. Eso movilizó a un comando guerrillero de Argentina encabezado por Enrique Gorriarán Merlo para planificar su muerte. Supuestamente todo habría sido informado y aprobado por el Frente Sandinista. Le llamaron Operación Reptil. Hicimos una preparación previa en Colombia. Previa me refiero a prácticas de tiro, de chequeos, porque lo único que conocíamos era que estaba en Paraguay. Cuatro meses y medio antes de septiembre ya entraron los primeros compañeros ahí. Pero Alfredo Stroessner también era un dictador como Somoza. Tenía redes de informantes que lo ponían al tanto de todo lo que pasaba, incluso en los lugares más recónditos del país. Además, su guardia militar contaba con un sistema de inteligencia muy sofisticado.
La gente vivía con miedo y no era fácil conseguir información. Pero el comando guerrillero logró la forma de ubicar la casa de Somoza, una de las dos que alquiló ahí, que tenía un costo de $2,500 mensuales en aquella época. Entonces la compañera tomó un taxi y le dijo al taxista: mire, yo quiero, estoy buscando una peluquería de mujeres que queda a una cuadra de la casa de Somoza. Entonces, bueno, buscaron por ahí, como que no la encontraron. Entonces el taxista se fue con ella hasta una delegación de la policía en Asunción y le preguntó a la policía dónde vivía Somoza. Y la policía fue la que le dijo al taxista dónde vivía Somoza. Ahí detectamos la casa de Somoza. Fue en esta calle, ante la extrema vigilancia de la guardia y los espías de Stroessner en una de las zonas más exclusivas de Asunción, la capital paraguaya, que todo sucedió. Los guerrilleros alquilaron una casa cercana a la del dictador exiliado y también un puesto de revistas desde donde registraban sus movimientos a diario, pasando desapercibidos. Al principio fue difícil ubicarlo porque Somoza estaba viajando a diferentes partes del país debido a sus inversiones. Mientras los guerrilleros lo vigilaban y planeaban cómo acabar con él con la más pura de las ignorancias, Somoza vivía una vida relajada en Paraguay. Había olvidado todas las medidas de seguridad y la paranoia que lo acompañó en su vuelo en julio del 79. No obedecía a sus escoltas proveídos por Stroessner. El jefe de su equipo de seguridad, Francisco González, se había hecho su amigo. Iban a beber té y alcohol juntos, y cuando este le decía que tomara rutas distintas y estuviera atento, Somoza le pedía relajarse. En estas fotos se le ve disfrutando de la fiesta de 15 años de la hija de su jefe de seguridad. A esa fiesta también asistió Dinora Sampson. Por la mente de los dos no pasaba la idea de que pronto Somoza moriría. El 17 de septiembre de 1980, 14 meses después de su salida de Nicaragua, el comando guerrillero de Gorriarán Merlo ejecutó el ataque. Eran las 9:55 de la mañana. Como les dije al principio, este es el último tramo de carretera que vio Somoza. Era entonces la avenida Generalísimo Franco, que Stroessner había nombrado así en honor al dictador español. Somoza viajaba en su vehículo Mercedes-Benz de lujo, que tanto estupor había causado a los allegados de Stroessner y que tantas miradas robaba todos los días por Asunción. Seguramente iba ajeno a cualquier sospecha. La noche anterior había tenido una fiesta para recibir a su asesor financiero Joseph Weitiner, quien viajaba con él ese día, así como su chofer por más de 17 años, César Gallardo. Fui con Mónica Subcenteno al lugar del atentado. 44 años después, todo ha cambiado mucho, pero los paraguayos saben que algo que cambió su historia pasó aquí. En el lugar nos encontramos a Juan Sebastián Chamorro, ex aspirante presidencial y expreso político del régimen de Daniel Ortega. Ortega tomó el poder tras la salida de Somoza y 4 décadas después sigue gobernando Nicaragua. Chamorro estaba en Paraguay en ocasión de la Asamblea General número 54 de la OEA que tuvo lugar en ese país. Espacio que este y otros opositores más aprovecharon para denunciar la represión ejercida por la dictadura que Ortega instauró en Nicaragua. Enrique Gorriarán, Roberto Sánchez y Hugo Urursún, alias Santiago, fueron los encargados de aquella operación. Alguien del comando manejaba una Volkswagen y detuvo el tráfico, sí, más o menos en el sitio donde está ese poste de luma de tendido eléctrico más adelante, ¿no? Pero en esta intersección justo se detuvo la Volkswagen que traía uno de los argentinos. Eso hizo detener el Mercedes blanco de Somoza. Santiago se coloca en el jardín y cuando veo que ya la tiene que disparar, siento un ruido atrás y veo que no dispara. Entonces me doy vuelta y lo veo a él que está en el suelo sacando un cohete y colocando otro, porque teníamos solamente 2 cohetes de eso. La falla de la bazuca hizo que Somoza se enterara de lo que estaba pasando. Seguramente el pánico se apoderó de él en ese momento. Gorriarán Merlo usa un fusil para hacer el trabajo que la bazuca no pudo. El equipo de seguridad de Somoza trata de repeler el ataque con una gran ventaja. Y en ese momento el que nos salva la vida a los dos es Roberto Sánchez, porque él desde atrás de la camioneta se coloca detrás de la camioneta y dispara sobre la guardia con un falo. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el,
con el cohete, con el RPG-7, y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Y ahí, bueno, lógicamente le dan, ¿no? Esta casa, hasta donde se fue a estrellar el vehículo completamente destrozado de Somoza, aún sigue ahí, con la misma estructura y color que en aquella época. El estruendo causado por dos explosiones de RPG-7 alerta a la gente y a la guardia de Stroessner, que se moviliza. Estando tan cerca, Dinora Sampson alcanza a oír el bullicio y llega de inmediato, llorando. La escena es dantesca. Tuvieron que hacer reconocimiento de los cuerpos. El cuerpo de César Gallardo, que era el chofer, o que hizo de chofer, de Somoza aquí en Paraguay, fue despedido del auto, salió del auto. Y a Somoza lo reconocieron por su reloj. Tenía un reloj Rolex que le había regalado su papá, Anastasio Somoza García, y era de oro, tenía diamantes. Era un reloj muy costoso. Muy único, y también porque dicen que Somoza tenía un tatuaje, y también con el tatuaje lo reconocieron, porque tanto el cuerpo de él como el de Joy Bittner, en la explosión de la bazooka, se mezclaron, ¿no? Este comando argentino ya había cometido un atentado contra el comandante Bravo, uno de los oficiales muy cercanos a Somoza, en Honduras, un atentado a traición. Habían asesinado a Bravo, Pablo Emilio Salazar se llamaba, y luego el comando se dirigió acá a Asunción. Sánchez y Gorriarán logran huir por la frontera con Argentina, pero Irusun es atrapado, torturado y asesinado. El jefe de seguridad de Somoza también es detenido, así como un periodista, Rafael Mella Latorre, y su esposa embarazada. Esta última desapareció y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada de ella. Miles más sufren la ira de Stroessner por el final de su controversial invitado. Hubo un cierre de fronteras y una represión contra opositores, porque claro, al gobierno de Stroessner esto lo toma por sorpresa, una sorpresa total, no se lo esperaban, que en esa ubicación y en el país, en Paraguay, ocurriera un hecho de semejante magnitud, ¿verdad? En Nicaragua, la muerte de Somoza hizo que el Frente Sandinista decretara en el país 3 días de celebración nacional. Es decir, el Frente hizo esto como un logro de la revolución que había alcanzado al dictador y que había que celebrarlo. Pues permitía que esto cerrara un capítulo que había iniciado con la derrocar a Anastasio Somoza de Baile con la revolución. A chartered jet brought the body of former Nicaraguan president Anastasio Somoza from Paraguay to Miami this morning. His wife Hope and his children, who live in Florida, accompanied the casket, which was draped with the... La única forma en la que Somoza de Baile logró volver a Estados Unidos, el país al que dijo amar tanto, fue en un féretro. Sus restos fueron llevados a Miami, donde su esposa, Jo Portocarrero, separada de él desde hace años por su relación con Dinora, se encargó de sus honras fúnebres. Dinora desapareció de la vida pública. Lo último que se supo de ella es que al parecer estaba en la quiebra y había vendido una casa que el dictador le había dejado en Miami. De las propiedades y negocios que Somoza había montado en Paraguay, no se sabe absolutamente nada. Es probable que una parte haya sido reclamada por la familia y otra se la quedaran allegados de Stroessner. La prensa de ese país ha hecho intentos por averiguar, pero la información está protegida. Anastasio Somoza Portocarrero se refugió en Guatemala, donde vive de manera casi clandestina hasta el día de hoy, siendo un empresario multimillonario. Pero, ¿qué lección nos deja todo esto más de 4 décadas después, cuando el guerrillero que fue puesto en el poder tras la derrota del dictador se convirtió en uno también? Creo que aquí lo importante es comprender, uno, de que no vamos a poder salir de una dictadura si no estamos todos juntos, si no actuamos todos en coordinación, si no colaboramos los unos con los otros y si no tenemos claro
realmente cuáles son los pasos estratégicos que deberíamos de tomar. Uno, para sacar al dictador del poder, pero dos, para el día después de que el dictador salga. Yo creo que la juventud nicaragüense está comprometida con cerrar el ciclo de dictadores, pero también eso pasa por la coherencia. Todos los que estamos involucrados en movimientos políticos, organizaciones sociales y civiles, debemos de hacer una política distinta, salir de lo tradicional y principalmente ser coherente con nuestras acciones. Tenemos más de 200 años de historia dictatorial y al parecer la mayor lección que nos deja este relato de Anastasio Somoza de Baile es que el parásito de las dictaduras, más que en las personas, se encuentra en los sistemas que les permiten instalarse en el poder y echar raíces casi invencibles. Y eso es preocupante porque es posible que el nuevo dictador de Nicaragua ya ande por ahí en algún recoveco del país o quizá, como Ortega un día, en el exilio. Lo que sí nos deja clara la historia es que las dictaduras, inevitablemente, siempre caen. Gracias por su sintonía. Deje sus comentarios abajo en este video. Recuerde que hay más contenido de memoria histórica en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.nicaraguainvestiga.com. Soy Jennifer Ortiz. Hasta la próxima. Es una tremenda pieza periodística de Jennifer. La felicito. Sobre todo porque hay ángulos de la historia que los sandinistas nunca nos han querido contar. Y hay versiones y personajes en la historia, como Álvaro Somoza, que habla de este episodio dramático en la vida de su familia, que del otro lado nunca lo han querido contar. O lo cuentan de una forma antojadiza, alterándolo o modificándolo. Pero creo yo, y por eso me tomé el atrevimiento y le dije a Jennifer, Jennifer, me gustó tanto que voy a utilizarlo en el programa, con muchísimo gusto. Le agradecemos a Jennifer. Pero vamos también al olfato periodístico que dice, estoy aquí en Paraguay. Aquí murió Somoza. Viene el aniversario pronto de la revolución. La salida de Somoza el 17 de julio de Nicaragua. Derrocamiento de la dictadura y el inicio de la estafa de la revolución. Va al lugar y recrea todo. Muy bien, Jennifer. Y ese mensaje final. Las dictaduras siempre caen. Siempre caen. No fue algo que Somoza decidió de un momento a otro, no. Lo negoció, según la versión de él, ¿verdad? Lo negoció con los Estados Unidos y al final no le cumplieron. De lo contrario, si hubiese quedado hasta el final, supongo yo, ¿verdad? Y es por eso también que los dictadores siempre dicen que negociar no está dentro de lo que cabe porque los Estados Unidos son traicioneros. Y ¿se acuerdan, verdad, Ortega? Entonces, creo que ha sido muy importante en una fecha como hoy presentarles esta pieza periodística a Jennifer Ortiz, nuestra colega directora de Nicaragua Investiga, para que la tengamos ahí, presente, y escuchemos otra versión, tengamos otra visión, no la que nos han contado siempre, ¿verdad? Porque en estos días se ponen muy de moda los MRS, y entonces, espérate, aquí hay otra parte de la historia, hay que contarla. Yo creo que desde que estamos acá, los que hemos venido aquí a los Estados Unidos, los que estamos en el exilio, hemos tenido la oportunidad también de intercambiar con gente que sí tiene otra parte del mismo episodio. Yo he tenido acá a don Hilario, ¿verdad? Que fue general o comandante de la Guardia Nacional y cuenta su versión del asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el periodista tiene que escuchar, cuando tiene la oportunidad, escuchar la otra parte. Lo importante de la historia, ¿no? De preguntar, de indagar, de profundizar. ¿Cómo se llama? Bernardino Larios. No don Hilario, perdón, Bernardino Larios. Aquí lo tuve en el programa en el 2019. Y es importante escuchar las dos partes. Y esto nos hace entender un poquito más los fenómenos que nos cuentan o que nos contaron
a como se les antojó en ese romanticismo de la revolución. www.patreon.com pleca café con vos. Súmese la familia de los Patreon. Yo les voy a dar más adelante los datos cómo andan con los Patreon, así que muchísimas gracias por apoyarnos. www.patreon.com pleca café con vos. Rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Y denle me gusta al programa, porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con Samantha Girón. Samantha es excarcelada, desterrada por la dictadura, desnacionalizada, y es una de los 20 becarios que Expediente Abierto tiene en las becas para la democracia en Nicaragua. Samantha está haciendo un trabajo relacionado con la participación de la juventud en la construcción de la oposición nicaragüense, y vamos a escucharla sobre lo que ha tenido a bien estudiar, las similitudes de la juventud de antes, la de hoy, el papel de la juventud hoy. Vamos a preguntarle también por la juventud como patrimonio de Nicaragua, entre otras cosas. Así que quédese con nosotros para que escuche la entrevista con esta joven opositora nicaragüense, con quien estaremos conversando luego del cambio. Ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos. Es café con vos. Banco Voz.